No hay ningún tipo de protección, simplemente un sobre de plástico, ni una cajita de cartón, ni nada. O sea, que esto durante el camino, por lo que sea, toca algo punzante y adiós. Podrían mimar más los envíos. Bueno, dentro tenía otro sobre. Algo es algo, ¿eh? Espero que hayan llegado bien, porque si no. Yo no sé si se han equivocado, ¿eh? Madre mía, tío, madre mía. ¿Pero qué es esto? Me las han mandado de 8 por 1 un cuarto. Y yo me metí en la página y pedí una de 6 por 1 un cuarto. Me las han mandado de 8. Pero bueno, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es? 13 euros que me he gastado en las dos cubiertas. De 8. Me cago en la hostia. Las pedí en otra tienda, las he pedido en otra tienda diferente y las otras las he devuelto con gasto de envío gratuitos, claro. Hostia. Yo Y soy la esta audiencia. me ha llegado en una caja de cartón. Las otras ya sabéis que me llegó en un sobre, que podría haberle pasado cualquier cosa, podría haber pinchado, yo qué sé. Lo normal es que te lo manden esto en una caja de cartón para que esté protegido, porque es algo, una cámara es algo. Oh, mira. Oh. Qué pequeñas, ¿no? 6 pulgadas. Qué bien. Vale, vamos a ver. Me esperaba Yo algo más creo. grande, la verdad. Yo creo. Ah, amigo. Así Sí. sí, ¿no? Ostras, están hechas en la República Checa, tú. 6 por 1 un cuarto. Rueda de 6 1 un cuarto, o sea, cubierta de 6 por 1 un cuarto y por fin la cámara de 6 por 1 un cuarto. Ah, oh, qué bien. Mitas. Estas las utilizan para las sillas de ruedas de los Y minusválidos, tío. la válvula a 90 grados. Exacto, perfecto. Muy bien. Porque es así como tiene que tener la válvula. Muy buenas, aquí estamos de nuevo, ya con, como hemos visto antes, con las cámaras, con su válvula a 90 grados. Y nada, voy a montar la cámara en la rueda. La rueda veo que no tiene ninguna flechita que indique para ir, que la rueda gira en esa dirección, ¿no? Siempre tienen una flechita para colocarla de manera en dirección hacia el lado donde rueda, ¿no? Pero esta no tiene nada. Tanto por un lado como por el otro es igual. Y el dibujo es igual. Y nada. Bueno, como es evidente, aquí va la cadena. Aquí el freno. Así que lo primero que voy a hacer es colocarla dentro. Y meter la válvula por aquí. En dirección hacia esta parte de ahí. ¿Ves? Muy importante cuando coloque la cubierta y la cámara de la cubierta, pues la válvula que apunte, en este caso la válvula apunta hacia adelante. Total, el tapón y la rosca esta. Con cuidado. Que no quiero que se pellizque, es que es difícil, ¿eh? Una rueda tan pequeña, 8. Esto no es como la rueda de un patinete que es de 8 pulgadas. Esto lo veremos. Lo que me digo es que es un fastidio, tío, meter esto. Lo tengo que meter además con cuidado para que no se quede retorcido dentro. Que tener cuidado de no romper nada. Bueno, hasta adentro. Y ahora toca. ¿Veis? La válvula está un poco como torcida para afuera. Está un poco torcida para afuera para facilitar el hinchado. Mira, he metido un cacho de la rueda, me ha costado un huevo. Ahora voy a poner lo que es la cámara, voy a meter por este agujerito.
Y voy a ver si puedo meter el otro cacho y ya terminamos de una vez, porque me tiene loco esto de colocar la cámara en una rueda tan, tan rígida, tan, tan dura, tú. Bueno, tuve que ir a una tienda de bicicletas, a Motobike Pontevedra, y gracias a Jaco, el mecánico, gracias, me pudo poner la cubierta bien puesta, porque es que era imposible a mano. Tuve que utilizar una cuña y con muchísima fuerza e incluso una pequeña palanca para no lastimar la cámara, consiguió poner la cubierta. Madre mía, Dios mío. Me dice, no pinches mal, ¿vale? Bueno, pues ahora tengo que encajar los piñones esos fijos que tienen en la rueda aquí y ya meterla. Tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Bueno, ya he metido la cadena en este pequeño piñón y ahora para adentro. Encajó la rueda. Bien, ahora falta poner el freno. Bueno, esto no parece tan difícil. Ahora el freno hay que encajarlo y luego esto por dentro, los tornillitos y arreglado. Que como se vuelva a pinchar me voy a cagar en la madre que lo parió. Bueno, tengo que ajustar un poquito el freno, pero estoy ya en la rueda de momento bien. Mira los pedales plegables.